Hoy es día 10 de octubre, parece que va a llover y salimos de aquí de Torremejía para Mérida. En Mérida descansaremos el día de hoy cuando lleguemos y mañana. Y nada, vamos para allá. Una montañica ahí. Y aquello es la luna. Todavía se ve bien, ¿eh? Hoy nos toca hacer carretera, que no habíamos hecho... Creo, no hemos hecho casi nada de carretera, ¿eh? Gracias a Dios. Si no hubiese sido por el sol, hoy toca un poco carretera, no sé si son entre 4 y 7 kilómetros. Y bueno, hay que ir con cuidadito con los coches. Ya. Ahí pone un cartel Termas Romanas de Alange a 7 kilómetros. No iremos. Y el camino va paralelo aquí por la parte de la derecha. Lo que nos han dicho que no lo cojamos por unas obras que están haciendo, una nave muy grande, y han cortado todo y no avisan. Y el peligro es que llegues hasta donde están con las obras, que han dicho que hay un kilómetro más o menos, y tengas que volverte para atrás. Aquí con cuidado hay que cruzar esto porque viene mucho. ¿Ves allí el cubo, la señal? Por ahí. Eso olía como a gorrino. Eso sería abono o algo. Porque no veas. Ay, qué montañica ahí. Trece nos quedan a Mérida. Hoy vamos a llegar prontico. Aquí. Hoy prontico, prontico. Ahora no sabemos si aquello es el polígono. Según el chico nos ha dicho, al pasar el puente. A la derecha. Si aquello es el polígono y este es el puente, coinciden las dos referencias que nos han dado. Y según el señor del albergue, está señalizado. Está señalizado para coger el camino. Una vez pasado todo esto. Vale. Caminito de Belén. Vamos nosotros cuatro. Otro señor, otro peregrino alemán que ha cogido las de Villadiego, el tío de las parecidas Kiri González. Y por detrás creo que nos viene otro. Sí, por detrás viene otro. Y nos dice que por donde vamos, vamos bien. Y aquí encontramos ya la señal. O sea que este tramo... ¿Ves? Hoy tenemos 50%. Carretera, 50% camino. Ahí está la autopista. Y está la nacional 632. Ahí pone 630 y abajo. Ah, 632. Sí, sí, vale, vale. Nacional 630. Por las mañanas estás perezosa, ¿eh? ¿Ves? Ahora aquí ya tenemos el desvío para el camino. O sea que está correcto todo. A ver si es por el otro, por abajo. Ahora nos han hecho hacer la jaimitada del día. El tronco este. Sí, pero es por aquí. Sí. Vaya gilipollez. No. Mira. Hace mucha calor. Y me da más que está tapado, perdón. Hace mucho calor.
Mira qué jaimitada. Sí. Claro, pero eso es que la gente, como ve la flecha, si tira así, claro. Y luego da la vuelta, por eso. Porque hay senderos y no había el sendero. Por eso, pero es porque la gente tira recto y luego va dando la vuelta. Se encuentra la rejilla. Y se ha hecho el sendero. Y se ha hecho el sendero. Son 10 metros o 5 metros. Bueno, ya hemos pagado la inocentada del día. Ha sido corta, menos mal. No, hombre, pero ves el camino aquel, dices, puede ser que sea aquel camino. Mira que la tontería que nos han hecho hacer ahí. Claro. Es que si hubiésemos seguido un poquito más, te sacan aquí y ya está. ¿Sabes? Pero bueno, las cosas están, son como están y están como son. Han sido 7 kilómetros justos de carretera, de nacional. Y ahora hemos cogido este camino con un poco de guasa al principio. Pero vamos, que no hay problema. Y creo que ya vamos por pista forestal una vez que crucemos esto. Hasta Mérida, que quedan otros 7 kilómetros y medio, más o menos 7. Esto parece una planta de compostaje. Mira, están muchas ramas, madera, tierra, está todo eso fermentando. Esto es una planta de compostaje. Entonces, ya vamos por pista de tierra, viñedos, nos vamos alejando de la nacional y la autovía, y suerte también tenemos de que está nublado y el sol no nos va a castigar hoy como ayer y estos días atrás. Bueno, otra señal, Vía de la Plata, Camino Santiago. Hombre, ya mira, los primeros olivos que vemos hoy. Olivos y viñas. Allí a la izquierda hay un pueblo, que no sé qué pueblo será. Pasa la autovía, la nacional. Por aquí vamos más tranquilitos. Ya se ve Mérida ahí al fondo. Ahora me dice que le tengo que mirar todos los pies. Menos mal que solo tiene dos. Sí. ¿Sabes? Que ya no sé qué. Yo, viene por todo. Por todo. No me quiere hacer caso. Yo le digo que ella ya no está para venir, que está para quedarse con los nietos. Pero no hay manera. ¿Le gusta sufrir? Aquí han salido estos dos amigos. Han salido estos dos amigos que aquí. Y las mujeres han acojonado vivas. Es para acojonarse, ¿eh? Porque se tiraban a los pies. Se habrán escapado a algún sitio. O yo qué sé. Pero. Ya está. ¿Ves? Ya se han quedado allí. Y anécdotas del camino. Joder, hijo mío, ¿te lo piensas últimamente? Bueno, después de la anécdota de los perros y dejarme solo ante el peligro, vamos a continuar el camino. Y esto. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¡Ay, que me caigo! Aquí ya estamos entrando a Mérida.
Tenemos que seguir por allí. Creo que es aquel el puente que tenemos que pasar nosotros. Pero es peatonal. Espera, espera. Ahí te dice pa allí. No, en el otro lado. ¿Ves en la farola? También te dice para aquí. A ver. No te dice para allí. Bueno, ya tenemos aquí. Ya estamos dentro, entrando a Mérida. Y aquí está el río. ¿Este cuál es? El Guadiana. Joder, qué empanadilla montada. Este es el río Guadiana, sí señor. Estaba un poco, tenía un lapsus. Sí, sí, es verdad. Guadiana, ay, ay. La Rosarillo no quiere perder las flechas. Y aquí un montón de gansos. Mamá, creo que se puede ir por aquí. Qué guapo. Un río de verdad, cojones. Camino natural del Guadiana. Estamos aquí en Mérida. Es una pena que han llegado con los pies destrozados. Las dos. Pero bueno, a ver si recuperan mañana aquí. Desde que hemos entrado, antes del parque ya había mucha suciedad. Y en este parque hay suciedad por todo. Cacas de perro, mira, otra botella. Allá atrás había cartones por spam. No sé si es que no limpian el parque o que la gente es una guarra. Pero poca educación sí que hay en la gente. Rosa viene ya con los pies, que no sabe si son suyos o de quién. ¿A que sí? Bien míos, los que menos noto yo. ¿Eh? ¿A que son tuyos? Joder. Pues para que veas, ahora a descansar. A la abajo para hacer la foto. Claro, ya te la harás. Vaya maravilla, tío. Vale, la jefa. Sí. Vale. Me recuerda el puente de Órbigo. Que también era aquí, ¿verdad? Qué bonito, Dios mío de vida. Ay, y aquí ya se compensan todas las penas pasadas. Mira, es que continúa para allá, ¿eh? Mira. Que vamos para la derecha, supongo. Para la derecha, para la derecha. Sí. Es larguito. Y es que lo bueno es que lo han hecho peatonal, ¿sabes? Y es que a lo lejos se veía el puente que es más y se veían los coches y decía, no puede ser, ¿sabes? Madre mía, Guadiana, qué grande, qué guapo. Chulada, ¿eh? Guapísimo. Y
pedazo de muralla que hay ahí. A ver. Mira ahí enfrente. Aquí, esto es otro acceso. Fíjate las piedras que no tienen cemento, ¿eh? Acá una vez. Aquí sí, aquí tienen como hormigón eso. Qué guapo. Oye, este sí que es auténtico, me cago en la leche, mira. Qué guapo, tío. Aquí. Los romanos, qué cojones tenían. Los romanos, que eran unos máquinas. Vaya paños de muralla. Alcazaba siglo IX. Una señal de 120. Ah, mira, esto es lo de Rómulo y Remo. Este es el regalo de Roma a Mérida. La ciudad de Roma a la ciudad de Mérida. Ayer, Augusta Mérida. Y esto es la Alcazaba. Tú fíjate cómo están las piedras colocadas, Madre mía. Qué pasada. Encajadas ya. Perfectamente. Oh. Las utilizaban bien. Una maravilla. ¿No tienes patillas? Me las dejo. Tú las tienes con la barba. La barba se deja el bigote. Tienes que quitarte el tiñe de moreno. Se lo tiñe de moreno. Claro. Madre mía, que aquí parece que estamos en una urbe grande. Monumento a Octavio Augusto. Ya hemos llegado aquí a Deluxe Hostel. Está muy bien. Y estamos esperando con las mozas desde la habitación. El mozo aquí también esperando. Pues menos mal que hemos venido, ¿eh? Si me pierdo esto me muero. Y esto es donde se aguantan las columnas de la iglesia, ¿eh? Aquí le falta un poquito de luz. Thank you.
Míralo, acueducto de los milagros. Sí, yo creo que sí que es romano de verdad, ¿eh? Ya veremos. Caminar otro trozo. Qué bonito esto, joder. Esto se ve, debe ser una noria o algo, yo qué sé. A ver si lo pone por ahí. Se están haciendo fotos. Esto. Romano no creo, esto será medieval o... Pero... Qué pasada, ¿eh? Es una pasada. Huele un poquito este agua, ¿eh? Huele un poco. Esto en foto. Esta es la subida para gente con discapacidad, con silla o movilidad reducida. Esta es la silla para entrar y sacarlos de la piscina. El spa, muy bien. Cerrada, porque tenemos el día 30, o sea, sí, sí. Pues muy bien. ¿Qué será? ¿Será esto? Proserpina. Se me mete en medio este señor. La diosa Ceres. Esta es mi diosa. La diosa de la agricultura. Retrato de un joven varón por ahí. Otro mosaico. Qué pasada, Dios. Madre mía. A ver, qué guapo. ¿Qué? Mira. Mira las columnas que hay en el suelo. Qué chulo, esto lo están acondicionando. Aquí chillando como animales. Aquel es el teatro. El famoso donde hace. Qué chulo, ¿eh? Thank you.
Estos son lo que eran las letrinas. Y por aquí pasaba agua continuamente. A ver. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada. Bueno, sí, hay que entrar al circo. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Hola! Mira, se ve que... Pues tío... Esto lo mata. Pues tío... Eso lo mata. Eso lo mata. Pero bueno... Madre mía, qué chulada aquí. Qué cosa más guapa. Ahora estoy pisando... Itinerario recomendado. Ahora estoy pisando en una calzada romana de 2000 años, más de 2000 años. Ah, pues... Y aquí vamos a... Ay, que me caigo. Qué chulo, ¿eh? Ahora de allá arriba lo miramos. Esto se ve que van a hacer un concierto. De Navidad. Sí, claro. ¿Ves? Aquí hay el mosaico de esos. Lo tiene protegido. Esto no sé qué sería, jardín. Bueno, casa, porque están los restos. Esto sería una domus, que se decía, digo yo. No me hagáis mucho caso a mí, que yo... De muchas cosas no entiendo nada, pero de romanos menos, ¿eh? Esto puede ser... Sacas tu vena romana. Claro. Qué chulo. Y ahí están, lo que hay arriba con agujeros son los retretes. Qué pozo más chulo. Qué guapo. Estos son los restos. Y arriba por ahí abajo. Pero es que no sé si se entra. Esto, como hemos dicho que se llamaba, el templo de Diana. El templo de mi sobrina. Este es el templo de Diana. Lo que hemos visto ahí arriba no sé, eran restos no sé de qué. Pero esto sí es el templo de Diana. ¿Qué la hago? Espera. Es la alcazaba. Aprovechado restos romanos, pero es moderno. El solecito ahora no...
Lástima no tenga yo aquí el foco. A ver si es la apertura arriba. Por ahí cogían el agua. O por ahí. Qué chulada, ¿eh? Joder, aquella. Ha tardado en subir. 1973. Sí. Fíjate tú, los romanos sí que duraron siglos, ¿eh? En 1973 hicieron esto, ya me dirás tú. Ese que hicieron para correr, para controlar las crecidas. Eso es lo que te decía el chico. Sí, sí. Esto ya... Madre mía. Qué cosa más bonita. No voy a coger de pecho. ¿Visitas arriba de todo? Bueno, no importa llegar hasta ahí. Digo yo, no sé. I sense aquella meta de me muero si no llego, no sé. No. Bueno, otro sí me té... Aquí con unas chicas de Mallorca también, casualidad. Bueno, esto es la casa de Mitre, al final. Te regala. Aquí no te entra la bebida. Bueno. Un vasito que tiene gratis. Bueno. Preséntate eso. Con el vídeo le falta iluminación, pero está bien así. Hay un forastero que viene andando por ahí. Un forastero.